Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola a todos, bienvenidos a Proyectando tu Futuro, donde podrás saber más acerca de tu retiro. Abuelito, dime tú. Podrás enterarte sobre todo lo relacionado a este tema, dudas, mitos, realidades y mucho más sobre este momento tan importante en tu vida. ¡Comenzamos! Queridos amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les saluda Iván Salguero, bienvenidos a este su gran programa, Proyectando tu Futuro. ¿Por qué la risa? Proyectando tu Futuro a través de Proyecto Radio MX, miércoles nuevamente, los tenemos un poquito abandonados, pero ya estamos aquí con ustedes, con grandes invitados, dedicándole este espacio a las grandes estrellas del deporte, no solamente lucha libre, también hablamos de pensiones y también queremos escucharlos a ustedes, así es que los invitamos a que nos sigan y estén pendientes de nosotros para que nos manden sus preguntas. Y como siempre, para mí es un placer compartir estos micrófonos con mi gran amigo Rolando, que ayer fue tu día del abogado. No, amigo, todavía no soy abogado. Bueno, estoy, pero ya estás litigando por ahí algunos que otros casos, ¿no? De amor y... Sí, pues casos sin importancia nada más. Ajá. Muy buenas tardes a todos. Gracias por tu introducción, Iván. Buenas tardes, Tim. Buenas tardes, Garra. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy, muy, muy bien. Gracias. Aquí, miren, visitándolos un ratito. Eso es todo. Un ratito nada más. Bueno. Fin, siempre trayéndonos grandes invitados, te agradezco, mi rey, ya eres parte de este programa. Muchas, y muchas. Pues platícanos un poquito a ver quién nos acompaña el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Garra Mortal Junior, representante y miembro de la familia de Dark Zone Wrestling. Ya habíamos hablado con alguno de los integrantes, como fue Sol. Y bueno, aquí tenemos otra parte de este equipo, ¿no? Que conforma esta nueva empresa. Háblanos un poquito de ti, Garra. Pues mira, como ya lo dijiste, somos miembros de Dark Zone Wrestling. Ya había venido mi compañero Sol, mi amigo, casi mi hermano. Y ya nada más faltaría Exhibit. Manito. Exdevil por venir, para que estuviéramos en equipo completo. O sea, es poligamia lo que ustedes... Está muy de moda, ¿eh? Sí, 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 claro. No, yo no. ¿Tú, Rolando? Yo paso sin ver. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eres muy joven, Garra. ¿Qué edad tienes? Mira, tengo la edad de 22 años. No, de edad no. Sí, por eso. ¿De edad? Luchando apenas voy a cumplir 5 años. 5 años como luchador profesional. Ok, ¿y cómo fue tu acercamiento a la lucha libre? Mi acercamiento a la lucha libre fue gracias a mi padre. Él desde muy pequeño me inculcó todo este deporte. Yo empecé a entrenar a los 6 años como luchador profesional. Lo dejé un tiempo porque me quise enfocar más a lo que era el deporte de las pesas. Ya después lo dejé y me gustó otra vez la lucha libre. Lo volví a retomar a los 16 años y ya debuté tiempo después. Ok, ¿y tus papás? Bueno, tu papá te inculcó este amor a la lucha libre. ¿Te puso alguna condición para llegar a ser luchador? No, ¿qué crees que no? Mi papá siempre fue como... Mis papás en general siempre han sido como muy abiertos en ese aspecto de lo que te guste, eso vas a hacer. No te vamos a presionar en nada, no te vamos a decir qué es lo que nosotros queremos que hagas o que seas. ¿Tu mamá qué te dice ahora que eres luchador? Y cuando iniciaste en este deporte que es pues de un peligro constante, ¿no? Pues sí, que ¿qué crees que, como lo comentas, es de un peligro constante? Y de hecho en las últimas fechas he tenido dos, tres accidentes que han sido un poquito fuertes. Mi mamá desde un principio, desde que yo empecé a entrenar la lucha libre, no le gustaba la idea y a la fecha sigue sin gustarle. Igual. Pero pues como te lo comento, siempre ha sido de, pues es tu vida, tú sabrás lo que haces y pues nada más creo que es el apoyo que ella me puede dar el estar ahí. Pero de que le guste la idea de que yo sea luchador, no, para nada. A los 6 años empezaste a luchar. ¿Qué rivales se podían poner a esa edad? Supongo que eran luchas de pues,
¿Y de qué apostaban? Canicas, sí, claro. los domingos, güey. Los domingos. ¿Sabes qué es lo malo de aquí de mi amigo? Que no pone atención. Yo le dije a los 6 años empecé a entrenar, lucha libre. No, empecé a luchar. No. Yo empecé a entrenar. No, discúlpame. Voy a pedir una disculpa, me voy a retirar. Está enamorado, déjale. Sí, es enamorado. Lo que estoy viendo. Sí, pero no, yo empecé a entrenar lucha libre a los 10 años. Agárrense de las manos, chicos. Te van a dejar el sol. Sí, no, yo empecé a luchar a los 17 años. Sí, ya a los 17 fue cuando empecé como luchador profesional. Por eso llevas 5 años de luchador profesional. 5 años. ¿Quién fue? Porque tiene 22, Fink. Ah, sí, es que sí. Sigue haciendo cuentas y no me salen las cuentas. Yo por eso me quedé callado toda la primera parte del programa, porque estoy a ver si empezó esto. Sí, 5 años de luchador profesional, 17, 22, sí. Y es que yo desinstalé la calculadora y ya no tengo espacio. ¿Recuerdas tu debut? ¿Con quién fue? Mi debut, sí, sí lo recuerdo. Fue con un gran amigo también, como compañero, era Príncipe Bengala, era Garra Mortal y Príncipe Bengala, para enfrentar a Máscara Metálica y un chico que se llama Anthrax. Oye, Garra, pero yo tengo una duda. Aquí la mayoría de los luchadores que han llegado vienen por sus propios méritos, se han ganado un lugar dentro de la lucha libre, no tienen familiares. Tú ya eres un junior. ¿Qué ventajas y desventajas te has encontrado al pertenecer, ya traer la herencia de este deporte? Mira, creo que, lo digo así abiertamente, mi papá no construyó como tal un nombre. Sí era luchador, pero era más como un hobby. Yo ya lo estoy viendo como una profesión, ¿sabes? Entonces creo que no hasta el momento no ha influido mucho. De hecho, yo más bien ya quiero que en la mayoría de lugares que me presenten ya no me presenten como junior, ¿sabes? Porque como me lo dijo un compañero, es que ¿quién fue Garra Mortal? Digo, sí, mi papá fue luchador, pero él lo agarró más como un hobby, no lo agarró como una profesión. Pero bueno, Rey, tiene su nombre a final de cuentas. Sí, pero... Y es algo que te viene persiguiendo a ti el junior, ¿no? Ajá, sí, es algo que de lo que no me he podido quitar, que yo la verdad es que ya me lo quiero quitar. Quiero hacer mi propio nombre como Garra Mortal, pero te digo, creo que no me ha perjudicado mucho en ese aspecto de que digan, él ya viene de una familia, o porque en realidad mi papá fue un poco conocido, pero no a tal grado de que digan, viene de... No a tal grado de... Como no hay santo, punto de comparación entre tú y tu papá. Exacto. Sí, o sea, sí. Él tiene su carrera, pero tú estás forjando la tuya y quieres... Uh-huh. ¿Te gustaría cambiar el nombre de Garra Mortal? ¿A dejarlo en Garra o hacerle alguna modificación para quitarte ese...? Sí, ponerle 3 As a la Garra Mortal. Y ya sin el Junior. Sí, ya para que se el te quites Garra, ¿no? ese Garra. Sí, no, te digo, la verdad es que a mí el nombre de Garra Mortal me gusta mucho. Lo único que sí, no sé, a medios si les he comentado es que ya venme quitando el Junior, no me gusta ser Junior. Garra Mortal, nada más. Garra Mortal. Sí. Oye, y... ¿cómo era para ti? Digo, ya lo comentaste, tal vez tu papá lo veía como un hobby, no como su fuente de trabajo primordial, que evidentemente siempre hay una remuneración económica, esperemos que sea el caso de tu papá también, ¿verdad? Uh-huh. Pero para ti, ¿cómo fue enterarte que tu papá era Garra Mortal? Que aparte de hacer otra cosa, me imagino, pues de repente se ponía el equipo, se vestía y se daba en la madre ahí en el ring, ¿no? Sí, pues ¿qué crees que...? Yo siempre lo supe, desde muy pequeño, desde chiquito mi papá tenía sus máscaras en sus moldecitas ahí colgadas ahí en la casa y siempre yo las tenía, jugaba con ellas, me las ponía. Entonces no fue como algo nuevo, ¿sabes? Cuando yo empecé ya a tener un poquito más de conciencia, era de... pues ya sé que es la lucha libre y entro del vestidor y todo, entonces no fue como algo de lo que yo me sorprendiera tanto. Yo últimamente me sorprendo más de cómo es el ambiente, porque de pequeño no lo veía igual, pues de acuerdo, pero ahorita ya veo cómo es el ambiente. Y cada vez la lucha libre, la magia de la lucha libre me viene sorprendiendo más a mí, pero yo ya viviéndolo como profesional. Y bueno, ¿tu papá fue el que te heredó el nombre de Garra Mortal Junior o tú decidiste seguir con ese nombre? No, lo platicamos mi papá y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero debutar, quiero ya empezar con mi carrera como luchador. Y me dijo, pues, está el nombre si lo quieres, si quieres buscarte uno propio. Y yo le dije, me gusta tu nombre, yo creo que para empezar está bien el nombre, y me puse Junior. Pero últimamente mi papá pues ya dejó el nombre de Garra Mortal, entonces ya no hay como tal un Garra Mortal. ¿Y la máscara?
la papá máscara. ¿Ya la había diseñado o es completamente diferente? No, este lado de la máscara fue el diseño de mi papá. Bueno, mi papá en realidad solo le diseñó lo que es el ojo y uh-huh. la garra, pero la garra era diferente. Yo ya le metí lo que fue la greca, que es también una tipo garrita de este lado. Uh-huh. Okay. Y de este lado son unos rasguños. Esos yo también se los modifiqué, porque en realidad toda la máscara solo era el antifaz y la garrita. O sea, toda la máscara. Y la verdad es que yo decía, está bonita porque era muy clásica, pero dije... Es lo que te iba a decir, hay ocasiones que luchadores quieren meterle más y más cosas a su máscara, pero evidentemente lo más elegante se ve con algo muy serio, ¿no? Muy sencillo. Claro. Muy, muy sencillo. Sí, y creo que eso fue lo que quise dejar un poquito de lo clásico, por eso la dividí en dos la máscara. Quise dejar la mitad de la máscara en un poquito de lo clásico, nada más metiéndole un poquito de la greca, que igual siento que no es algo que... Sí, exagerado. Que ¿no? se vea como muy abultada en la máscara. Y de este lado igual siento que es un diseño nuevo, pero sencillo y que se ve bien. O sea, siento que en general... Bueno, a mí mi máscara me gusta mucho, me encanta. ¿La máscara de tu papá era igual abierta de la parte de abajo con las cintas que traía atrás? Sí, sí, el mismo diseño. Las cintas de atrás igual las traía, era de abierta. Lo único que no era él la traía cerrada del ojo, pero okay. yo decidí cambiárselo. Ok. Pues este deporte, a final de cuentas, da muchos frutos. ¿Tú recuerdas cuándo fue que pasaste de este entrenamiento? Ya nos platicaste la hora de tu debut, pero ya cobrando, ya diciendo, híjole, ahora sí estoy viviendo de este sueño. Uh-huh. Mira. ¿Cómo fue tu debut? Ya cobrando, ya teniendo, ya no hablemos de que fue la coca y el refresco. Y para los que todavía no llega ese día, dice. ¿Qué pasó? No, por favor. Pues mira, mi debut, mi primera lucha fue, como dices tú, la cogí el refresco, lo que creo que sí empezamos la mayoría de luchadores. No me atrevo a decir que todos, porque muchos empezaron cobrando bien, pero la mayoría creo que empezamos así, picando piedra desde abajo. De que yo empiezo a vivir de la lucha libre, en realidad no tiene mucho, porque yo tenía mi trabajo formado, o sea, y cuando me empecé a dar cuenta que tenía cualidades para la lucha libre, que de verdad podía vivir de la lucha libre, fue cuando yo en mi trabajo di las gracias y dije... ¿A qué te dedicabas en ese entonces? Era recepcionista en un gimnasio. Estabas en la recepción y dabas rutinas, me imagino. Sí, sí, también tenía mi... Bueno, tengo mi certificado como entrenador personal y todo, pero sí cuando... ¿Te ligabas a las niñas de nuevo ingreso? No. Dice, a los niños. A los niños. Las agarraba, dice. Sí, no, te digo, la verdad es que cuando empecé a... Más que nada, ¿sabes qué? Lo hice creo que por gusto, porque a mí la lucha libre me encanta, amo la lucha libre, y dije, pues si soy bueno en la lucha libre y tengo la oportunidad de sobresalir en este deporte, pues creo que puedo vivir de eso. Y lo he visto en muchos compañeros, que ellos viven de la lucha libre. Digo, creo que yo todavía no tengo como ese grado de ya vivir bien. Al 100%, claro. Al 100%, porque tengo que estar haciendo otras cosas. Pero creo que voy por buen camino. Ya empieza a cobrar un poquito más, te empiezan a ver más promotoras, te empiezan a ver más, te empiezan a ver programadas más carteles, te empiezan a decir, no, pues, antes era de, ¿sabes qué? Hay una función, hay 100 pesos. Si te la avientas, hay una función, ¿cuánto me cobras por ir a la función? Creo que es esa gran diferencia del cuando te das cuenta de que la lucha libre para ti es un hobby y ya puedes tomarla como una profesión a la lucha libre. ¿El debut en dónde fue? Ay, fue en una colonia por ahí, por Observatorio, precisamente por mi barrio, se llamaba El Cuernito, la colonia. Vámonos, sí conozco muy bien esa colonia del Cuernito, mira, pues, que toda una subida y baja, ¿no? Ándale, sí. Que hay está uno de Pepsi ahí, hay otros de cementos, todo eso. Sí, hay como muchas fábricas, pero sí, ese día me acuerdo que era... Justo ayer andaba ya por la calle Chicago ahí, una que va bajando, sí. Sí, la por la Chicago. Ay, pero ahí está más feo que donde Es que yo fui a la parte fea. Sí, te digo, precisamente creo que era un aniversario, no me acuerdo, de un mercadito. Y ahí fue el debut, ahí debuté. Me acuerdo que debuté un 2 de diciembre del 2017. Ok. Entonces quiere decir que tu trabajo te ha ido llevando a buenos lugares. Empezaste cobrando, pues tal vez, los pasajes, la torta, el refresco, 100 bar. Por eso. Ahora, empezaste a luchar cada 8 días, del mes, ¿cuántas luchas tenías? Pues, era muy esporádica la lucha, porque, pues, digo, me dieron la oportunidad, mi profesor, Fuerza Maligna, me dijo, ¿sabes qué? Ya estás listo, yo te veo con cualidades, me dio la oportunidad de debutar,
y de ahí me acuerdo que en ese mes me aventé creo que 2 luchas en todo el mes. Oye, y ahorita que mencionas lo de tu maestro Fuerza Maligna, ¿tu papá también fue tu maestro? ¿Fue tu primer maestro, me imagino? O... Pues fue el que me lo inculcó. Como tal, creo que para... Pues sí, podría decirte que sí fue mi primer profesor, el primero que me dijo, ¿sabes qué? Una marometa va así, un 3/4 va así, o sea, fue el que me fue impulsando poco a poquito. Ya de ahí seguí con el profesor Minimosco de la Merced, que también era profesor del papá. Después del Mosco seguí con Fuerza Maligna, también estuve entrenando un tiempo con el profesor Cyber Black, y últimamente estoy en la arena Naucalpan con el profesor Black Terry. Con Black Terry, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Te gustaría, qué te gustaría, a dónde te gustaría llegar? Estás en Naucalpan, pero te gustaría como independiente, pero te gustaría llegar al Consejo, a AAA, llegar a lo mejor como independiente, pero pisar Estados Unidos, Europa, Japón. Sí. Y no solo de mojado, o sea. De mojado ya lo hice. En exclusiva. Sí, pues mira, creo que es el sueño de la mayoría de compañeros que todos tenemos. Digo, para mí, bueno, yo siempre lo he dicho, creo que es a paso lento pero muy seguro. Entonces es ir poco a poquito, ir escalando poco a poquito, seguir picando piedra, porque no todos los promotores me conocen, no todas las empresas me conocen. Entonces seguir picando piedra, y cuando se dé la oportunidad de poder entrar a una empresa grande, pues aprovecharla, dar el 100, y si se da la oportunidad también de salir al extranjero, a cualquier parte del extranjero, sin ningún problema hacerlo, y también demostrar de que los luchadores mexicanos, porque yo siempre le he dicho, la lucha libre mexicana creo que es la mejor y la más completa. Es la mejor, evidentemente. Claro. Tenemos tantas pruebas de luchadores extranjeros que quieren venir Ciudad de México para aprender, ¿no? Lo que ya es la magia, lo que es la esencia de la lucha libre mexicana. Ahí está el caso más claro, Okumura, que vino a aprender un poquito de lucha libre aquí en México hace 17 años aproximadamente, y pues ya se quedó aquí. Sí. Yo creo que la magia de la lucha libre mexicana hace que echen raíces aquí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como tú lo dices, creo que la Ciudad de México es el centro de la lucha libre. Digo, vemos a muchos compañeros que vienen de provincia a buscar el sueño aquí, y de aquí tenemos el caso claro del Commander, que vino de su estado hasta acá y ahorita ya está en AAA, y de AAA brincó a Estados Unidos, Canadá, todos esos países que dice, wow, es increíble. Y creo que nosotros, bueno, yo, al menos yo que soy de aquí de la ciudad, somos los que tenemos que aprovechar más este tipo de oportunidades. Sabes que la lucha libre, que la Ciudad de México es la capital de la lucha libre. Entonces, creo que un luchador de la Ciudad de México que no destaca es porque no quiere destacar, o porque de verdad la lucha libre no es su prioridad. Porque para mí la lucha libre en la Ciudad de México lo tienes todo. Bueno. Tienes gimnasios, tienes profesores. O sea, hay más lugares donde moverte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no podemos dejar a un lado la Escuela Tapatía, la Comarca Lagunera, que también es un semillero tan importante dentro de la lucha libre profesional, ¿no? Sí, son semilleros muy grandes, pero como... Pero sí, evidentemente, aquí en la Ciudad de México, bueno... Ciudad de México... Vas aquí, vas acá, vas de este lado, y en todos lados puedes encontrar lucha libre y aprender de todos... Todos los alrededores de la Ciudad de México, ¿no? También el Estado de México tiene infinidad de arenas, que donde se les presentan oportunidades. Tal es el caso de la Arena Nesa, Arena San Juan, la Azteca Budokan. Yo creo que en esta zona, área metropolitana y Ciudad de México, es donde más oportunidades tienen, ¿no? A lo mejor vienen a quedarse acá a incursionar y deciden residir aquí para ir nada más a giras a de donde ellos vienen, ¿no? Sí, como lo comentas, te digo, y yo te lo reitero, creo que la Ciudad de México, Estado de México también gran parte, es un semillero, y aparte es como siento que es los ojos de la lucha libre, porque aquí a Ciudad de México, al Estado de México, vienen muchos promotores de fuera, o igual por internet, por... Sí, ahorita ya las redes sociales ya es un medio de comunicación al instante, ¿no? Sí, las transmisiones que se hacen, pues los promotores de otros estados los empiezan a ver, empiezan a checar, promotores del extranjero ven a luchadores, ah, él es bueno, ¿por qué no lo traemos? Y es cuando se empieza a hacer como todo... más grande, ¿sabes? Cuando ya empiezas a viajar, empiezas a salir, y pues es cuando te das cuenta que el sueño que tenías de niño ya se está haciendo realidad, se está haciendo una realidad.
¿Y tú cómo te está cayendo este sueño? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, para mí la verdad es que sigue siendo un sueño que poco a poco se va haciendo realidad. Es algo que disfruto mucho, es algo que me gusta mucho. Te lo digo nuevamente, la lucha libre para mí lo es todo. Yo desayuno, como y ceno lucha libre. Entonces, soy feliz. Mi vida es felicidad completa. ¿Eres rudo? Soy rudo. Rudo nato, pero tampoco te desconozco el estilo técnico, ¿sabes? Un tiempo trabajé de técnico y sí me gustó. Y tengo los lances espectaculares, sí, y todo, sí, eso me gusta, te gusta, ¿sabes? También. Sí, 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 pero creo que tengo más sangre de rudo. Y hablando de sangre, hace ratito nos comentabas de que recientemente habías tenido... dijiste hablando de sangre, necesito unos donadores, ¿no? Comentabas hace ratito que habías tenido un par de lesiones anteriormente. Y que fueron relativamente graves, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Pues hace como, ¿qué fue? ¿Un mes? Hace como un mes más o menos, en menos de 15 días, en la primera, bueno, la primera lesión que tuve fue, estábamos luchando Ex Devil y yo contra Sol y Victarik, me parece que era. Y en un front cracker que yo le metí a Sol, su frente chocó con mi diente y mi diente se le incrustó en la frente. Entonces, a mí se me cayó el diente y a él, pues, literal, su frente la traía y abierta. Sí, pero sí, supongo sí. Que te lo devolvió, ¿no? De cachitos, pero sí me lo devolvió. Y luego sí. Sol es de sangre azul, cabrón. Sí. O sea, es complicado, ¿eh? Sí, 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 te digo, la verdad es que fue algo muy fuerte. Digo, creo que Sol se llevó el golpe más fuerte. Pero pues es que también que comparas el cuerpo de Sol al tuyo. Sí, oye, sí, no, sí. Te manchaste. ¿Cuánto pesas tú? Ay, no sé, ahorita ya. ¿Y no has pensado cambiar el nombre a Diente Mortal? Lo propusieron, ¿eh? Que creo que precisamente fue una de las cosas para la transmisión. Y sí me lo propusieron. El Diente precisamente Mortal. ¿Quién fue? Mr. Mike me dijo, ay, ¿por qué no te cambias el nombre a Diente Mortal? Dije, mal me estaría. Sí, no, pero evidentemente, pues son. Son, es el riesgo que se corre, ¿no? Por subirse a un cuadrilátero. Sí, 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 como siempre he dicho, son gajes del oficio, ¿no? Y precisamente como, ¿cuánto fue? Creo que 8 o 15 días después, estaba yo entrenando antes de la función, creo que era para el Festival de las Máscaras. Estábamos entrenando Ex Devil y yo, porque íbamos de pareja. Y en una salida que hice, en la orilla del ring, en la ceja, literal me partí la oreja. O sea, la oreja se abrió. Se abrió, se cortó, no sé cómo decirlo, porque literal la oreja quedó como colgando. Pues luego lo primero que hicieron fue llevarme a la Cruz Roja, ya me cosieron y estuve fuera como 2-3 semanas aproximadamente. De hecho ahorita ya la traigo cerrada, por así decirlo, pero todavía te traigo el dolor. O sea, todavía tengo ese dolor. Digo, ya puedo luchar, pero sí, cada que lucho sí es así como que bajo adolorido. O sea, no fueron accidentes relativamente leves, ¿no? Porque sabemos de muchos luchadores que entrenando se lesionan, pierden la vida, bla bla bla, ¿no? Entonces, relativamente son ligeritos, ¿no? Sí, 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 como tú lo dices. O sea, ¿te lastimaste la oreja? Ajá. ¿Y con todo y máscara? No, no traía máscara, estaba entrenando. Estabas entrenando. Sí, estaba entrenando. Okay. Sí, fue entrenando, me iba haciendo una salida y en la orilla del ring, con el filo del ring, pues se cortó mi oreja. Ah, entiendo. Sí, ¿y sí, qué sí. te dijo Sol? Discúlpame, ¿no crees no, que puedes no quitar? No, de hecho ahí ni estaba Sol. Te digo, nada más estábamos. Pues pobrecito, ya ni quería entrenar después de semejante golpe. Sí, nada más estábamos Ex Devil y yo. Y sí, lo primero que hizo Ex Devil fue: vente, carnal, y vámonos. Y sí, me ayudaron muchísimo también ahí en la arena. Y todo esto fue en menos de 15 días, dices, ¿no? Sí, en menos de 15 días. ¿Y no has pensado en ir a hacerte una limpia? ¿Qué crees que ya me la fui a hacer? Fui a Catemaco. Ah. Y ya me dijeron, ya estás bien. Ya si te lastimas es porque de verdad no, sí, no sirve. Sí, sí, no hay manera como ayudarte. Ya ni con ruda sales. Pero pues ni modo, o sea, aún así dices, yo le sigo, esto es lo mío y adelante, ¿no? Sí, como te digo, para mí la lucha libre lo es todo y mi mamá ya me dijo, primero fue lo del diente, luego lo de la oreja, ¿y quieres seguir en eso? Y le dije, sí. Y sí, se mamá, soy garra, mortal. Se molestó mi mamá porque yo le dije, sí quiero seguir en esto, pero me dijo, este mato yo. ¿No sabes con quién estás hablando? Soy Garra Mortal. Y no Junior. Y ya no Junior, por favor. Que te quede claro, yo mamá. Yo soy un hombre grande. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial
Queremos agradecer porque hoy estamos de manteles largos aquí. Está el buen Jorge Escamilla, parte muy importante de Proyecto Radio MX. ¡Hola! Está ahí en esta consola y también está el buen Jimmy que está escondido. Y Diana que se salió, pero hace unos días fue su cumpleaños. Y le trajimos a Luchador para que le meta un abrazo bien, bien, bien apretado. Y pues no se despegue, nosotros estamos de regreso aquí en Proyectando tu Futuro. Así es, amigos, estamos de regreso en este programa Proyectando tu Futuro a través de Proyecto Radio MX con nuestro gran invitado Garra Mortal. Ya no Junior, por favor, sí, no, Garra no, Mortal, nada más, así de agresivo suena y así de agresivo nos estabas contando que pues casi pierdes la oreja. Sí, ¿y qué crees? Que de hecho yo cuando, bueno, lo primero que hice al momento de recibir el impacto fue agarrarme la oreja. Yo no sentí la oreja, pero... ya cuando me dijeron, es que traes la oreja colgando, yo pensé que me la iban a cortar, o sea, yo, porque literal fue a la mitad, yo dije, me van a cortar la oreja. Sí, iba a quedar como taza, ¿no? Oye, no. Da risa, pero es serio esto, es buena onda. Sí, te digo, yo la verdad es que de momento sí pasó por mi cabeza el, ¿qué voy a hacer sin oreja? O sea, sí voy a poder seguir luchando. Lo voy que más me preocupaba, ¿sabes qué era? Poderme poner un cubrebocas, porque ahorita ya no tengo un cubrebocas. Bueno, realmente pues fue muy, muy tranquilo lo que te sucedió, pero bueno, vuelvo a lo mismo, estás muy joven, ahora con este tipo de accidente que tuviste, ¿tú has planeado algo sobre tu futuro para cuando estés grande? Se escucha muy lejano, ¿no? Pero que hayas previsto
que estudies una carrera, que tengas un negocio, que ¿cuál es tu proyecto de vida? Algo alterno a la lucha libre. A la lucha libre. Sí, digo... Estabas en un gimnasio como recepcionista y entrenador, ¿no? ¿Quieres dedicarte a algo parecido a eso? ¿Cuál es tu proyecto de vida alterna? Pues mira, lucha libre? Creo que ahorita estoy muy enfocado en la lucha libre. No está mal pensar en un futuro. Y digo, independientemente del cómo vaya a terminar yo o no en la lucha libre, creo que si hay proyectos de, no sé, abrir un negocio con mi pareja, poder los dos pues hacer proyectos juntos. Tenemos proyectos juntos de los que así pues sí vemos para nuestro futuro, ¿sabes? Porque ¿Estás casado o estás juntado? No, deja, elimino todos los mensajes de la radio para que no haya problemas. Sí. Sí, pero te digo, independientemente de que seamos luchadores o no, pues creo que nunca está de más un ingreso extra. Entonces, claro. Pues tenemos planes de más adelante abrir un negocio, abrir, no sé, vender cosas. Tenemos muchos planes sobre, nos gusta mucho el comercio. No, y más ahora que después de esta pandemia, digo, seguimos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Pero evidentemente yo cuando llegué a este programa decía, si después de la pandemia tu pensamiento, tu manera de ver la vida no ha cambiado, es porque realmente estás pero por la calle de la amargura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, digo, me incluyo, los incluyo también, que tal vez vivimos fin en este caso de tomar fotografías, que a lo mejor en algún momento te llega una remuneración también. Ustedes como luchadores, nosotros como anunciadores, dices, pues si no hay deporte, no hay fotos. Si no luchan, yo no los presento y no hay nada, ¿no? Entonces siempre sí es importante buscar algo extra, esta alternativa, donde dices, pues sí, también es gotita, pero me va a durar bastante, ¿no? Uh-huh, sí, 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 mira, ¿qué crees que yo, gracias a Dios, cuando fue como lo fuerte de la pandemia, que empezaba, fue me parece que en 2020, ¿no? 2021, pues yo tenía mi trabajo, a mí me seguían pagando, yo seguía trabajando en el gimnasio, y gracias a Dios a mí nunca me dejaron. Pero hubo un momento en que cerraron también gimnasios, ¿no? Sí, 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 de hecho, también fue como 8 o 9 meses los que cerraron. ¿Y qué hacías en ese momento? ¿Qué? Pues te digo, gracias a Dios a mí me seguían pagando, entonces... ¡Ay, qué padre! Pues, sí, 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 yo sí pude, pues literal, seguir viviendo de mi trabajo. Digo, yo sentía, pues, hasta cierto punto feo de las personas que yo conocía, personas muy cercanas que decían, es que pues no tengo chamba. Los que, por ejemplo, eran muchos que eran taxistas, que dices, la gente dejó de salir, no había nada de trabajo. Claro, sí. No había nada de trabajo. Creo que a los que les fue muy bien fue a los repartidores. También tengo muchos conocidos. Ah, sí, claro, yo anduve de repartidor también. Y que dicen que les fue súper, súper, súper bien. Entonces, digo, creo que a la pandemia fueron dos cosas nada más. A las personas que de verdad les fue muy bien por la pandemia y a las personas que les fue muy mal. Yo, desgraciadamente y afortunadamente, tuve conocidos de ambas partes, pero pues yo afortunadamente pude seguir sobreviviendo de mi trabajo. En ese entonces todavía estaba de recepcionista, pero yo creo que si hubiera estado si ya hubiera estado como ahorita que me dedico al 100% a la lucha libre, sí lo hubiera sufrido un poquito más. Ahora, mencionas que te gusta el comercio. ¿En este momento vendes souvenirs, playeras, máscaras, llaveros? ¿Qué sí, vendes por internet? Sí, sí, sí. Ahorita lo que tenemos a la venta son lo único que tenemos son las máscaras, pero estoy ya por sacar también playeras y llaveros. Y el OnlyFans, dice. El OnlyFans. No, no, no. No, pues ya si saca OnlyFans va a dejar de luchar, brother. No, también depende. ¿Qué tal, y yo de ¿qué tomar tal, fotos? Oye, ¿ves? Te digo, abres OnlyFans, hay más chamba y yo puedo hacer tus spots de... Inscríbete al OnlyFans de la Garra. Ay, ya tenemos el equipo completo. Te digo, pues, ya si nos cae una demanda, pues lanzamos al Rolas. Sí, no pasa pues nada. ¿Qué más pedimos? Pues ya. ¿Cómo ven si empezamos de una vez? Pues ya acuérdate que están utilizando mis fotos en este lado. Hay que demandarlos. Hay que demandar, ¿no? Hay que demandar. Cualquier cosa tú demanda. No pasa nada. No, porque ahorita van a decir que nos parecimos al Hijo del Santo. Y yo No menciones porque nos vayan a demandar. Oye, tenemos algunos saluditos, dice Kainek MX, que dice, es que él lo dijo por lo del principio, Fink, ¿eh? No lo dice, recuerdo. Dice, disculpas, no, un raquetazo y queda. Ah, de cuando estábamos con lo de las cuentas. No me acuerdo. Los numeritos, 5, 4. Se equivocó en transmisión. Por no sacar la calculadora. Debutaste a los 7 años. ¿Entre quién y qué perdiste? Dice, pero bueno, le mandamos saludos a Kainek MX.
Sofía Peregrino dice, super programa, saludos a Natalia y Axel. Sofía Peregrino, si le puedes mandar saludos a Natalia y a Axel, por favor. Claro que sí, Natalia y Axel, un saludo, amigos, los saluda Garra Mortal. Nuestro gran amigo, mi primo Pepe Saúl, dice saludos al buen primo Salcero y saludos al panel. Jorge Alberto Moreno, ¿qué dice Fink? Saludos a Fink, el sustituto del gran fotógrafo, el Reyes de las Stars. ¿Se refiere a Mr. Reyes? Exactamente. ¿Le andas queriendo bajar la chamba no, a Reyes, buen Reyes? Reyes es un colega que me cae bien, pues... Es uno de los tantos fans que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué estaba diciendo fuera del aire? No sabe contar. ¿Le cae bien? ¿Quiere bajar chamba? No, así no. Le cae bien, pero sí dice, si lo puedo desplazar, pues órale, sobres. Chamba y chamba. Sí, exactamente. No, saludos a Reyes. ¿Qué dices? Un medio más, un medio menos, no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Exactamente. Aparte de Reyes, ya le está armando de promotor, así que me deje la chamba. Ya está como promotor. Sí, está haciendo unas carteleras en el Gym Zeus, me parece que... Mire, a nosotros no nos da trabajo. Oye, ¿sabes qué? Así de luchar. ¿Sabes qué hace Mr. Reyes? Él siempre tiene un bonito detalle con nosotros a principio de año. Nos lleva a regalar nuestro calendario. Siempre... trata de estar ahí presente, ¿no? Con sí, todos, claro. Con todos sus seguidores. Y los que no son también les deja ahí su presente. Y creo que ha hecho buen recorrido, ¿no? Lleva buena lona ya recorrida. Sí, sí. Tomando las fotografías, el buen Mr. Reyes. Por cierto, felicitaciones. No es que sea uno barbero, pero cumple 15 años. 15 como años, ya. Estrellas del ring. Hace poquito fue, ¿no? El festejo. Bueno, que subió la publicación. 14, 15 años, por ahí. Creo que son 15 años, porque estaba yo. Ay, güey, casi tenemos lo mismo de que inició las Estrellas del Ring. Y un servidor como anunciador. Dije, ahí vamos de la mano. Bien, y mira, bien, ahí sigue vigente. Lástima que ya lo quieras tumbar. No, pues es que a los 15 hay que cambiar. A los 15 ya hace su fiesta de 15 años y vámonos para afuera. Ahorita tú acabas de mencionar algo bien importante sobre esta persona que está haciendo ya eventos. ¿Qué dificultades has tenido tú en este tiempo? Que te dicen súbete y a la mera hora te dicen, ¿sabes qué? Que pues mejor no. Para la otra lucha te hablo, ¿no? Que te hayan interrumpido, que veas piedritas en el camino. Como en Darkson, ¿no? No, ¿qué pasó? Darkson, somos gente seria. No, sí. Pues, ¿qué crees que no? No me ha pasado, ¿eh? No, o sea, todas las promotoras que me llegan a hablar, las personas, los promotores que me llegan a contratar, es pues, todos los tratos han sido como muy serios, muy formales, entonces no... No has tenido ningún problema. No, ¿qué crees que hasta el momento, gracias a Dios, no he tenido ningún problema? O el típico de que no salió el evento y... Híjole, ahí no, te pago. Como en Darkson. Ah, no. Es cierto. Cuéntenle el chisme. Era otra pregunta, ¿no? No, te digo que ¿qué crees que no? Hasta el momento, gracias a Dios, no he tenido ningún percance con ninguna promotora ni ningún promotor. Digo que sí suele ser muy constante, ¿no? Que también hay que entender a los promotores que a veces... No, hay que entenderlos. Bueno, ya, omiten el comentario. No es cierto, Fili. Yo creo que hay veces que el promotor prevé que va a haber una gran entrada de gente y a la mera hora de salir, no llegó mucha gente y realmente no alcanza para pagarle a todos los luchadores y pagar aparte al equipo de staff, al sonido, a las luces, a la arena. Entonces, yo siento que puede ser más constante de lo que parece. Sí, bueno, voy a contradecirte un poquito en tu conclusión. Creo que es sí lo podemos entender, pero también él tiene que entendernos a nosotros como sí, claro, luchadores. Digo, nosotros hay veces que vamos 2-3 horas de camino, hora y media, y gasolina, pasajes, y que a la mera hora te digan, ¿sabes qué? Que no salió. Dices. O que tal vez tenías dos fechas ese día, ajá, tenías dos eventos en una misma fecha, perdón. Uh-huh. Y como ya te echaste el compromiso anteriormente con este promotor, pues a la otra promotor le dices, ¿sabes qué, carnito? Que esa fecha ya la tengo ocupada. Y vas y que de repente te digan, híjole, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, es como te digo, a la gente que ya se dedica a esto de lleno, creo que sí es algo que le pega mucho. Aparte, creo que los promotores, sí está bien que tengan ellos previsto una entrada, pero creo que también tienen que tener previsto todas las garantías de todos los luchadores. ¿Y qué pasa si no? Porque ¿verdad? Por algo... Como claro, prioridad, hablando, ¿no? Como prioridad. Como por algo le estás hablando, sabes cuánto se está cobrando. Si él te está diciendo, sabes que te cobro tanto y tú le dices que sí, es porque ya te echaste un compromiso, te echaste una responsabilidad para... ¿Qué sabes que vas a poder solventar? Sí, ¿te claro, entre o no te entre nada de gente? Yo aprendí eso cuando me quedaron a deber dinero y decía, híjole, y es que si tienes buena entrada y al final de cuentas no me quieres pagar, no manches. Entonces sí, ahora que... les digo, me depositas la mitad, uh-huh, aparto la fecha y al siguiente, bueno, cuando sea tu evento, antes de empezar la función, me liquidas, si no, pues no trabajo y tu mitad pues se perdió, ¿no? Claro.
Sí, es que, como lo comentas, hay muchos como también promotores muy colmilludos, que dices, te llenó la arena y a la mano te dicen, ¿qué crees que no salió? Pero tú tienes llena la arena. Sí, pero le tengo que pagar a las estrellas. Me acaba de caer la demanda de pensión. Sí, hay muchos promotores que primero la prioridad se la dan a las estrellas, y se entiende, pero también, ¿cómo vamos a crecer nosotros como luchadores si ellos no nos dan prioridad a nosotros? Y creo que es importante, ¿no? O sea, tomarlos a todos en parejo, ¿no? ¿No? No hacer esa distinción de que llega una estrella y porque él es la estrella, le vas a dar a él su pago completo, y a los que están, a los que iniciaron el cartel, decirle, sabes que no salió y te doy tanto, ¿no? Pero compartiste vestidor con él, así que pero déjame decirte. Te tomaste una foto y pero platicaron. Pero creo que eso es eso creo que ya está por demás. Ya está por demás, exactamente. Porque si aparte si te sacas la foto y convives con... Sí, eso es adicional. Con el que te atiende, el santo, si quieres. O sea, el señor que a lo mejor... van a demandar. A lo mejor el señor llega a la mera hora o faltando 30, 40 minutos, no sé. ¿No? De su lucha. A luchar, y tú estás desde las 2 de la tarde, ¿no? Dependiendo, sí, claro, hasta al lugar a donde te tienes que trasladarte para subirte al ring, ¿no? Aparte Romero, creo, ¿no? Ah, sí. Ahí tenemos una anécdota. Aparte creo que no lo hablo general, no lo generalizo, pero algunos luchadores estrellas ya como que se les olvidó la parte de ser luchadores, ¿sabes? Como que dicen, soy famoso, voy, me presento, no hago nada y me pagan. Y pero, creo que eso es, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí está mal, porque por algo es un luchador estrella, por algo estás donde estás, es para que trabajes igual en la arena donde más le entre gente, a que trabajes igual. Si te contratan en el mercado, tienes que trabajar igual. Bueno, es que ahí es el dicho, créate fama y échate a dormir, ¿no? A lo mejor yo creo que siguen a pie de la letra esta frase. Porque se crean una fama y con el hecho de presentarse creen que ya cumplieron con la gente, y realmente no es así. ¿Te ha tocado en algún momento alguna mala actitud o algún mal comentario o algo de alguna estrella? Sí, no voy a mencionar iniciales, nada más. No. Empieza con Misty y termina con Coco. No quiero mencionar nombres porque pues al final del día sé que también de esto viven. Entonces pues ya ellos sabrán, como dices tú, si trabajan o no. Si trabajan o no, pues ya es cuestión de ellos, ¿no? Ellos sabrán si toman la importancia que de verdad se le debe dar a la lucha libre o no. Porque oye, hay veces que los luchadores de la primera, segunda lucha se entregan al 100 y salen unas luchotas, pero unas luchas espectaculares. Sí. Y para que la gente esté esperando que en la estrella salga una lucha igual o más espectacular, y al final del día vayan y levanten las manos nada más y quieran que así la gente les grite. Pues que, y la gente se da cuenta, sí, ¿eh? Sí, uno va viendo. Y hasta uno lo vive, ¿no? Cuando, perdón que te interrumpa, nos ha tocado ir a algunos lugares que no son la Coliseo, el Conce, la Arena México. Y que tú dices, ¿neta? ¿Nada más te subiste a hacer eso? O sea, pues, sales desilusionado, ¿no? Uh-huh. Uno como adulto, a lo mejor los niños se vuelven locos porque tienen... Sí, por la imagen de luchador. Exactamente. Que déjame decirte que yo hace no mucho fue una arena de prestigio, tampoco voy a mencionar nombres, fuimos la con México. Mis amigos, es una anécdota. Guacalco Square Garden. ¿Qué dijimos, güey? Ese ni me lo toqué. Sí, fuimos a una arena que es muy conocida aquí en la ciudad y fuimos mis amigos y yo. ¿En qué calle está la arena? Creo que es Doctor La Vista. Ah, ok. Me suena. Precisamente íbamos a ir a ver a uno de nuestros amigos, es el Minos, debutó en la empresa y todo. Ah, sí, claro. Y dijimos, vamos a ver al Minos, va a debutar en nuestro canal. Fuimos, lo vimos, nos quedamos a todas las luchas y había luchadores de la tercera lucha que, te lo juro, no sabían ni correr, ni rebotar en las cuerdas, ni siquiera echarse una plancha en la tercera cuerda. Uno que han invitado varias veces y no llega, ¿no? Sí, no. Sí, no, y la verdad es que sí nos sorprendió mucho porque dijimos, ¿por qué están en la empresa? O sea, creo que... Bueno, no sé, yo creo que la gente a la que llega ahí a ese tipo de lugares sí tuvo que tener algo de chispa, sus propios méritos, ¿no? Que a lo mejor alguien ya estando ahí
lo haya pulido, le haya visto características para ir sobresaliendo poco a poco, ¿no? No es por cubrir su mal accionar arriba del ring, ¿no? Sino que va poco a poco. Obviamente hay gente que es independiente, que en la primera los ves y dices, no manches, este cuate, ¿qué hace aquí, no? O ella, ¿qué hace aquí, no? Debería estar... Ella es... No, bueno, ella, ella también. hasta se me fue la idea. ¿Qué hacen ellos aquí, no? Deberían de estar, por ejemplo, en AAA, en el Consejo, no sé, en Japón, tal vez, ¿no? Y sí, es... triste, ¿no? Realmente hay ver gente que se sube nada más, como mencionabas, a levantar la mano y hacer la noche, ¿no? Uh-huh. Porque a muchos les hace la noche, ¿no? Pues sí, pero mira, yo creo, tengo una teoría que el universo, en lo que ustedes crean, siempre va a tener un momento guardado para ti, ¿no? Que sea tu éxito en esta vida, porque no puedes irte de este planeta sin haber dejado huella o sin tener éxito, ¿no? Entonces... pues la vida da muchísimas vueltas, tal vez muchos de nosotros o algunos compañeros no estén pasando por su mejor momento, pero hay que ser persistentes, hay que seguir luchando por lo que quieres, porque evidentemente creas en lo que tú quieras creer, pues en lo que tú crees va a tener algo especial para ti en algún momento de tu vida y la vas a romper, pero en grande. Así es. Yo tengo esa forma de pensar. Y pues, mi buen Garra, tus rivalidades... Ya sabemos que odias a Sol, ya nos queda claro eso. Cerraste el día. Nos queda evidente, es evidente que lo odias. Había dicho al principio que era una de sus dos parejas, ¿no? Yo creo que estaba marcando un territorio, ¿no? Lo chupetones ya se fue el pasado. Déjame, te doy una mordida. Eso de los chupetones ya es como... La del perrito mión. Si yo quise dejar marca, mejor le dejé una rajada en la frente a un chupetón. Diente mortal. Diente mortal. Sí, mira, rivalidades, la verdad es que no he tenido muchas. Tuve una rivalidad cuando precisamente estaba trabajando mucho tiempo, bueno, estuve trabajando mucho tiempo de técnico, tuve una rivalidad con el Halcón Diabólico en la Arena Revolución. No culminó en nada, no porque ninguno de los dos quisiéramos. Si no había dólares, entonces. No sé si no había dólares, pero la Arena ya no siguió como con la rivalidad. Es como... ya no le dio continuidad. ¿Y qué crees? Que la gente estaba agarrando muy bien la rivalidad, ¿eh? Fueron como 3-4 luchas que nos aventamos, y fueron luchas muy buenas que nos aventamos en mano a mano, pero pues la Arena, no sé por qué, ya no quiso darle continuidad a la rivalidad. Digo, creo que ha pasado en muchas ocasiones, no me extrañó que pasara, pero sí me hubiera gustado que culminara en algo esa rivalidad, porque creo que hubiéramos dado... Si hubiera combinado en un máscara contra máscara, hubiéramos dado una lucha muy buena. ¿Y hasta ahorita con qué rival? Digo, no necesariamente que haya habido una rivalidad previa, pero ¿con qué rival has sentido que ha sido tu lucha de ensueño, ¿no? O sea, que te haya dado gusto enfrentar a ese luchador. Pues mira, últimamente mis enfrentamientos me han gustado mucho, porque creo que... Digo, yo siempre lo he dicho, arriba del ring, seamos o no seamos amigos, se pierde el respeto, ¿sabes? Y tengo compañeros que yo los considero amigos abajo del ring con los que me he enfrentado, y han sido como muy buenas luchas, ¿sabes? Que hemos sacado muchas luchas en como diferentes a lo que se ha visto hoy en día, que ya nada más, como te decía, que ya nada más quieren subir a figurear. A todo, ajá, sí, y la verdad es que hemos sacado muchas luchas muy, muy buenas. Una de las luchas que más me ha gustado que fue Garra Mortal, ex Devil y Kenji, para Hellboy, Sol y Caballero de Plata. ¿En qué arena fue esto? Fue en la Naucalpan, fue en un torneo film, me acuerdo. Pero fue, o sea, no fue torneo, sino fue una lucha antes del torneo. Y estuvo muy buena, de hecho fuimos... No por presumir, pero la mayoría de veces que nos hemos presentado en Naucalpan, la gente nos ha premiado con dinero. Por lo mismo de que creo que... el trabajo habla por uno mismo. Sí, claro. Entonces, oye, hablando de cómo premian las luchas, ¿no les ha tocado ver cuando caen los monedazos y se descalabra la gente, oye? Sí, entonces le queremos mandar un mensaje muy importante a toda la afición, pues que la cooperación monetaria sea de con puro billete de 20 hacia arriba, por favor, porque ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo también la integridad física de los luchadores. De los luchadores, ¿no? Y todos los que están abajo, también me ha tocado. El fotógrafo también. El fotógrafo. No, ¿y qué crees? Que ahí en Naucalpan, pues gracias a Dios, esa lucha fue de las luchas que más nos han premiado, entonces
pues sí fue de que vas bajándote del ring para irte a vestidor, la gente se te acerca y te da que el billete de 100, que el billete de 200, el de 50. Y esa parte es muy bonita, ¿no? Chido, independientemente, ¿no? Sea rudo técnico, pero el público en general está reconociendo la lucha de todos, de los rudos, sí, claro, y de los técnicos, del grupo que estuvo en ese ring. Es una sensación muy padre porque ahí es donde de verdad ves que eres del gusto del público, que de verdad ves que... Que no pasaste desapercibido. Que no eres un luchador más del montón, ¿sabes? Que eres un luchador que poco a poco va destacando y que la gente se va dando cuenta de quién eres y de lo que estás haciendo arriba del ring, que a la gente le gusta lo que ve, tu Así trabajo es. Arriba del ring. Es correcto. Mi querido Garra, este programa está llegando ya a su final. Quisiéramos que les dijeras a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, los medios donde se pueden comunicar contigo. Sí, mira, estoy en Instagram como Garra Mortal y en Facebook igual como Garra Mortal. En cualquiera de los dos, de las dos redes me pueden encontrar. Hay cualquier cosa, promotores, si desean alguna contratación o algo así, nada más me mandan un mensaje y sin ningún problema podemos platicarlo. Igual aficionados que quieran platicar o algo así, igual contesto, yo soy el que maneja mis redes, yo contesto todos los mensajes, intento no dejar ningún mensaje como en visto o pasarlo desapercibido, porque al final del día creo que nosotros nos debemos a la gente, entonces creo que es algo que no me gusta como dejar en el olvido, ¿sabes? ¿Tu próxima lucha? Ahorita no tengo creo que fecha, por lo mismo de que pues puse como todas las fechas por lo del accidente, pero ya voy, bueno, más bien empecé a buscar fechas, entonces ya nada más que me salgan y ya las estaré igual anunciando en mis redes sociales. Perfecto. Okay. Otra cosa antes de irnos, BP Saúl dice, Garra Mortal, ¿puedes enviar un saludo para Jimena y Andrea, por favor? Claro que sí, Jimena y Andrea, un saludote de su amigo Garra Mortal. Perfecto, mi buen Rolando, pues vámonos. Un mensaje. Pues gracias a todos por sintonizarnos cada 8 días, ¿no? Y soportarnos con nuestras locuras. Mi querido Fink. Pues nada, síguenos en Primera Caída, Primera Caída MX en Instagram, y ahí van a ver todo el contenido de fotografía. Perfecto, pues mandamos saludos también a la ciudad de Puebla, donde se está llevando a cabo un congreso en el tema de las pensiones, ley 7397. Saludos a Mario, Mauricio, a Lorena, a todos los que andan por allá representando a HTP. Y nosotros los seguimos invitando para que busquen este tipo de seguridad social con nosotros. Estamos ubicados aquí en Santa María la Ribera número 100. Y hasta la próxima. Hasta luego. Besos y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelva pronto. Mil besitos. Un placer. Qué lindo. Esto ha sido todo en Proyectando tu Futuro. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, HTP Consultores. En Instagram, Consultoría HTP.